Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra aula virtual. Por favor, observa con atención el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso para continuar con nuestro trabajo. Secó la botella y vamos a seguir con trabajándola con la técnica del cartapesta. Había contemplado que hiciéramos una pasta y ponerla, pero el proceso es un poquito más largo y complicado y tal vez no lo podamos hacer en casa en las condiciones en las que estamos actualmente. Entonces, vamos a continuar con la técnica de cartapesta para darle forma a nuestro arbolito de Navidad. Así es que, pues ya saben, hay que preparar el pegamento blanco. Solamente es pegamento blanco con agua, 50-50. Y vamos a revolverlo. Recuerden que podemos hacerlo con un palito, con una brocha o en este caso, como yo lo estoy haciendo, con las manos, no pasa nada. Y bien, por las características de mi botella, yo voy a empezar por la punta para ir haciendo poco a poco cada una de las capas del pino. Entonces vamos a iniciar con los papelitos que ya hemos cortado desde la clase anterior. Vamos a seguirlos utilizando y vamos a remojar algunos porque nos van a ser útiles. Vamos a comprimir algunas de estas hojas para hacer la punta, dándole más o menos la forma del pico, y la vamos a poner aquí. Entonces compactamos. Y una vez que tengamos ya esa forma, entonces ahora sí ya, con nuestros pedacitos de periódico, la vamos a ir protegiendo bien para que le quede por completo la forma de la punta de nuestro árbol. Además de que con estas puntitas vamos a ir fijando también, con estos pedazos de papel vamos a ir fijando esta pieza que acabamos de poner en la punta. Tenemos la punta del pino, ahora vamos a hacer la siguiente y para eso vamos a utilizar unas tiras un poquito más largas. Igual vamos a mojarlas, vamos a presionarlas para que vaya ablandando el periódico. Podemos hacerlo de esa manera o recuerden también, lo dejamos ahí dentro un par de minutitos y ablanda. Otra técnica es esta, irlo apachurrando y se va haciendo más suave, mira. Vamos a ir haciendo la siguiente capa. Con los papelitos vamos a terminar de dar forma a esa parte para que quede bien identificado cada uno de los niveles del arbolito. Ya tenemos el primer nivel, aquí va a empezar el segundo nivel y va a terminar aquí, entonces vamos a levantar un poco esta parte de ese nivel. Igual otra vez, con las tiras largas, vamos a compactar, presionar. Ahora vamos a emparejar esta parte de aquí, ya saben, con nuestros pedacitos.
Ahí está ya el segundo nivel. Vamos a comenzar de aquí el tercer nivel. Y ya va nuestro segundo nivel. Vamos a poner ahora aquí el espacio para nuestro tercer nivel. Ahora vamos a darle forma a esta parte de aquí para que quede. Presionamos. Y ahora vamos a pegarla con nuestras tiritas. Lo tenemos, ahora vamos a poner un poquito más aquí para que se vaya emparejando. Y ya estamos haciendo la forma del pino, ¿ya lo vieron? Ya tenemos nuestra base, ahora vamos a cubrir esta parte, ya nada más, la de la base, y lo vamos a dejar secar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.